Quiero indicar que en este lugar apareció el cadáver de la niña Susy Noemí Vicente Cucú, de 11 años. Gracias por acompañarnos una vez más en Telediario Historias que son noticia. Vea usted qué lamentable. Las violaciones en contra de las menores y mujeres cada vez va en aumento. Esto a pesar que ya se han realizado algunas capturas en Guatemala. Todo esto ha provocado que algunos vecinos se organicen en contra de la delincuencia para poder desarticular estos delitos. Sin embargo, esta situación cada vez va en aumento. Esto es parte de la información de la cual le hablaremos en esta hora de emisión. Sea usted bienvenido. Aquí comenzamos con los titulares. Los titulares de Telediario son presentados por Ahorro Nunca, con GIT Continental, el banco de tu vida. El cadáver de una niña de 11 años fue localizado a escasos metros de una escuela donde estudiaba en Escuintla. Fue violada y brutalmente asesinada. Recientemente pasaron disparando en la puerta de un vecino por acá. Por la incontrolable ola de violencia y violaciones sexuales, vecinos de Santiago Zacatepeques se organizan para protegerse. Llevaban lo esencial para la fiesta, pero el plan les salió mal. Dos hombres capturados cuando intentaban ingresar licor y marihuana a la cárcel El Boquerón. Con liturgias, obras de caridad, actividades culturales y tradicionales, miles de devotos celebran el día de San Judas Tadeo, patrón de las causas imposibles. Este fin de semana fue aprovechado por cientos de personas para adornar las tumbas de sus seres queridos inhumados en el cementerio general. Más de 3 décadas de adornar tumbas y elaborar lápidas le permitieron dejar un legado a su familia, la historia de doña Miriam Campos. Los titulares de Telediario fueron presentados por Ahorro Nunca, con GIT Continental, el banco de tu vida. Tenemos información de último minuto. Hace unos minutos atrás, un hombre fue encontrado fallecido en el interior de unos drenajes en la Novena Avenida frente al numeral 1-63 de la zona 4 capitalina. Bomberos municipales se encuentran en el lugar a la espera que las autoridades correspondientes se acerquen para poder resolver y recabar las pruebas correspondientes de este caso. Quiero indicar que en este lugar apareció el cadáver de la niña Susy Noemí Vicente Cucú, de 11 años. Iniciamos aquí con la información en Telediario. De una manera desalmada, sujetos dejaron dentro de unos matorrales a una menor de 11 años en Escuintla. Familiares informaron que la niña había desaparecido la mañana del pasado viernes, luego de un rastreo en el perímetro que permitió la localización del cuerpo. El 27 de octubre a las 11 de la mañana fue la última vez que vieron a Susana Noemí Vicente, de tan solo 11 años. Las horas transcurrieron y trajeron angustia a la familia de Susana. La búsqueda se intensificó por la noche. Vecinos y familiares comenzaron un recorrido por hospitales, estación de bomberos y la policía, pero todo fue en vano.
Quiero indicar que en este lugar apareció el cadáver de la niña Susi Noemí Vicente Cucú, de 11 años. La mañana del sábado, la búsqueda terminó. La menor fue encontrada fallecida entre los cultivos de maíz a unos metros de la escuela de la colonia Cañaveral 4 en el departamento de Escuintla. Los cobardes que ejecutaron el crimen la dejaron desnuda y con posibles señales de violencia. Familiares no se explican por qué la hazaña en contra de la niña. Piden que las autoridades investiguen y que se dé con los actores intelectuales de este crimen. Y es que durante la semana fueron capturadas varias personas indicadas de violación, entre ellas un ex profesor universitario. En los últimos días, autoridades han capturado a 4 violadores, una cifra totalmente alarmante. Este es el recuento. Caso 1. Frente a residenciales Las Puertas 2, carretera a lo de Diegues, Fray Janes, se capturó a Oscar Melvin García Herrera, de 43 años, ex catedrático de un colegio y de una reconocida universidad. Según las investigaciones, este sujeto es presunto responsable de haber agredido sexualmente a 2 adolescentes, una de 13 años y la otra de 17, incluso desde los años 2007 hasta el 2014. Segundo caso, en cumplimiento a una orden de aprehensión, capturan a Tomás José José Tomás, de 62 años, en la 15 calle y 15 avenida de la zona 1, estableciéndose que este individuo, el pasado 1 de julio de este año, presuntamente abusó sexualmente de una mujer de 40 años. Producto de este hecho, la víctima resultó embarazada. Caso 3. Héctor Aníbal Solomán Chitop, de 22 años, fue detenido en la 13 avenida y 13 calle de la zona 16. Según las investigaciones, este sujeto es presunto responsable de haber abusado sexualmente de una niña de 8 años. Hecho ocurrido el 2 de junio de este año. Caso 4. En la 7 avenida y 4 calle de la zona 1 del departamento de Chiquimula, fue capturado Álvaro de Jesús Venegas, de 34 años, sindicado de la violación de menores en el oriente del país. Y con relación a las víctimas de violación, la Policía Nacional Civil informó sobre el número de capturas que se han ejecutado durante el año por el delito de abuso sexual. En lo que va del 2017 han sido capturadas 260 personas por el delito de agresión sexual y 20 de ellas han sido por violación sexual escolar. La Policía Nacional Civil informó que esto se ha logrado por los 9 equipos de investigación, quienes son expertos en esta problemática delictiva. Ellos han trabajado por medio del plan denominado Bulldog, en donde localizan a las personas que tienen órdenes de captura por atentar contra la libertad de integridad sexual de las personas. Y se reporta más de 260 personas capturadas en este año dentro de este marco del plan de ejecución de Bulldog. De estos podemos hablar que ya se ha capturado aproximadamente a 20 personas que tienen la profesión directa de ser catedráticos. Y regularmente lo que se ha logrado constatar por la Policía Nacional Civil, que el delito de violación o abusos deshonestos se da por parte de una persona muy cercana al núcleo familiar, por lo cual se recomienda siempre extremar las medidas de precaución para proteger a nuestros hijos, sean hombres o sean mujeres. Castillo agregó que los victimarios capturados por este delito han sido de sexo masculino. Y es que la delincuencia está imparable, situación que ha obligado a vecinos de Santiago Zacatepeques a organizarse y tomar la justicia por su propia mano. Los índices delincuenciales están afectando todo el país. Hoy nos encontramos en la colonia Resurrección, zona 3 de Santiago, porque ellos también se están viendo afectados. Sin embargo, quiero hacerles mención que como vecinos se están organizando para evitar este tipo de hechos que se están dando. Precisamente donde nosotros nos encontramos, vemos que hay una cuchilla para dos caminos. En uno de ellos hay una salida que conecta hacia el lado fuera de esta colonia. Es por ello que acá se han cometido 3 violaciones. Escuchen bien, 3 violaciones en pocas horas.
Es por ello que nos hemos instalado acá y vamos a entrevistar a los vecinos que se están organizando. Por seguridad de ellos vamos a cuidar totalmente pues, su físico para que no se expongan en este caso y que los malhechores conozcan las personas que están trabajando para beneficio de todos los vecinos. Ellos en este caso se van a arriesgar un poco a compartirnos cómo es que se están organizando. Incluso ellos hacen mención que están trabajando con unos gorgoritos, alertando a la población cuando ocurra cualquier emergencia, cualquier situación que se dé aquí. Lamentablemente hace un cierto tiempo empezó a influir, diríamos, la delincuencia aquí, lamentablemente, por la ausencia también de la PNC. Y pues recientemente pasaron disparando en la puerta de algún vecino por acá. Gracias a Dios, pues no pasó mayor cosa, no hay ningún herido, pero siempre queda uno atemorizado con toda la inseguridad que pasa acá. Y máximo para esta fecha que se acerca, también aprovechan los delincuentes a poder despojar, diríamos, a los turistas, a los que nos visitan acá, a nuestro pueblo. Entonces exigimos un poquito más de seguridad. Pues en eso estamos, pero todavía no hemos llegado, porque como les cuento, es que antes no ha pasado nada, hasta hoy en fecha que se está cambiando el tiempo. Entonces sí, ya estamos tomando un poco carta en el asunto, pero porque no tenemos la capacidad de bueno, hoy sí un gorgorito o algo así con dinero en mano se puede hacer otras cosas, ¿verdad? Pero no se puede todavía, ¿verdad? Entonces, pero sí, ya estamos en eso de organizarnos un poco, porque últimamente estos días ha pasado unas cositas aquí. Entonces, es lo que pedimos, más seguridad, ¿verdad? Que es importante que ustedes conozcan esto, porque precisamente ya se acerca el 1 de noviembre y este lugar, Santiago, es muy conocido por sus barriletes, un lugar turístico. Y cerca de este lugar se encuentra el cementerio donde se llevan a cabo todas las actividades. Pero para que usted venga más seguro, amigo televidente, estas personas ya se están poniendo de acuerdo con la Policía Nacional Civil, el sondeo que están haciendo los vecinos organizados y también el apoyo de la Policía Municipal, porque ellos son los que estarán a cargo de toda la seguridad y toda la logística de este sector. Así que usted puede venir con toda confianza. Bueno, las armas que poseemos, diríamos, ya sea el bat o un bastón, ¿verdad?, que es lo que podemos utilizar. También no hacer nuestra justicia por nuestra propia cuenta. En dado caso, llegáramos a encontrar a alguien o sucediera esto, pues entregaríamos a las autoridades al delincuente. Para la seguridad del día 30 de octubre al 2 de noviembre, con la Policía Nacional Civil empezamos a coordinar hace 2 meses, y según lo que ellos nos han informado, que a este municipio van a trasladar 150 agentes de la Policía Nacional Civil para reforzar la seguridad del municipio. Con imágenes de William Álvarez, reportó Vivian Vázquez. Esta es la situación de las niñas, las menores de edad y las mujeres que han sido víctimas de violación sexual. Como le comentábamos a un principio, esta situación ha ido en aumento, pese a que las autoridades ya están creando algunas estrategias para poder desarticular estas bandas que se dedican al abuso sexual de las menores y mujeres en Guatemala. Ya se han realizado algunas capturas, como usted bien lo ha escuchado en nuestras notas anteriores. Y también es importante recordarles el caso de un profesor de una escuela de Zona 3 quien también fue capturado por agredir sexualmente a una menor de edad. Estas capturas pues se han dado poco a poco y durante el transcurso de esta semana se esperan que las capturas sean masivas para poder desarticular estas bandas que se dedican a hacer estos actos tan repudiables por la población guatemalteca.
Y en otro caso, pues miles de guatemaltecos han sido víctimas de ladrones en motocicletas, pero existen lugares estratégicos para estos delincuentes. A continuación, le informamos. Sí, es bastante común, más en estas partes donde el tráfico se queda parado mucho tiempo, es bastante, bastante común. Creo que ya la gente se cansó y está actuando por su cuenta para tratar de que esto sea, ya no tenga el mismo auge que tiene, ¿va? Ah, sí, bastante, porque lo confunden a uno. ¿Sí? Se equivocan, va, y tal vez uno anda trabajando y ellos andan robando, va. Algo que no es correcto. Esto es lo que viven quienes se desplazan por las calles del país, al ser víctimas de delincuentes que utilizan motocicleta. Sin embargo, existen varios puntos asediados por los asaltantes. Hemos observado que en algunos puntos de la ciudad se han centrado o concentrado ciertas personas que están cometiendo actos delictivos. ¿Esto qué tiene que ver con el tránsito? Pues tiene que ver mucho. Porque en ocasiones cuando estos eventos se salen de lo normal, ya hay agresiones donde hay personas heridas o fallecidas, automáticamente paralizan el tránsito. Entonces nosotros confiamos que en el tema de la prevención, lógicamente vamos a poder colaborar en el tema de seguridad. Sin embargo, las acciones de las autoridades deben iniciar con el fortalecimiento a grupos especializados que pueden combatir estos hechos, como los lobos, quienes pueden desplazarse fácilmente en las calles de la ciudad. Se han visto algunos puntos de registro de motoristas en aquellas áreas consideradas como rojas, es decir, donde existe una mayor incidencia de este tipo de robos. Para evitar ser víctima de estos sucesos, es recomendable variar las rutinas de conducción, no utilizar el celular mientras se va al volante y polarizar las ventanillas de los vehículos. Dos hombres fueron capturados al momento que elementos del Ejército y la Policía Nacional Civil los sorprendieron intentando ingresar marihuana al centro carcelario El Boquerón. El tercer batallón estratégico de reservas militares que está destacado en Jutiapa y Santa Rosa, en el centro carcelario del Boquerón, vieron un vehículo sospechoso. Al ser detenido y registrado, fue pedido el apoyo de la Policía Nacional Civil para hacer el procedimiento correspondiente y en unas latas de bebidas transportaban marihuana. En total, la Policía Nacional Civil contabilizó 22 paquetes con esta droga, 92 cajas con bebidas alcohólicas, 20 sierras metálicas y 6 cinceles. Se confirmó la captura de Jorge Jorginho Herrera y Wilber Alfredo del Cid Jerez. Todo el personal del Ejército de Guatemala tiene instrucciones dadas por el señor Presidente de la República y Comandante General del Ejército, el señor Ministro de la Defensa Nacional y de todo el mando del Ejército de que no deben de prestarse a contribuir en ningún ilícito, sino todo lo contrario, hacer su mejor esfuerzo para prevenirlo, para contrarrestarlo y evitar que las drogas sigan dañando nuestro país. Según autoridades de las Fuerzas Armadas, en lo que va de 2017 se han registrado varias interceptaciones en el mar, droga que llevaban vía aérea. También en tierra y con el apoyo también de las unidades de Fuerza Aérea, hemos logrado en este año ya tener casi 10.000 paquetes de droga que el Ministerio de la Defensa Nacional ha aportado en capturar a este flagelo del narcotráfico. Con imágenes de Gabriel Hernández, reportó Samuel Orozco. Las capturas continúan y es que agentes de la Policía Nacional Civil detuvieron al señor Carlos Erindo Quintanilla Villegas, de 51 años de edad, a inmediaciones del kilómetro 25 de la ruta a El Salvador, jurisdicción de Villa Canales. A Quintanilla Villegas le aparece una orden de aprehensión por el delito de caso especial de estafa emanada del juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y de delitos contra el ambiente de Santa Rosa, por lo que inmediatamente fue puesto a disposición del juzgado que lo requiere.
vamos a hablar de una situación bastante lamentable con respecto al clima, y es que, vean ustedes, estas son imágenes de cómo está azotando en el área del Salvador la tormenta denominada Selma. Estas son imágenes verdaderamente impactantes que pues nos hacen llegar algunos usuarios que pues sintonizan Telediario y también están pendientes de las redes sociales. Observan ustedes fuertes vientos, fuertes ráfagas de viento en este lugar. A los hermanos de la República del Salvador los llamamos a la calma. Yo sé que esta situación es bastante complicada entre los vecinos de este lugar, pero lo importante es mantener la calma ante la tormenta tropical Selma que tocó tierra en El Salvador este sábado con fuertes vientos, lluvias y también oleaje antes pues que se disparara por horas de la tarde, mientras que en el Caribe se formó otro fenómeno similar que pues también lleva como nombre Felipe y causó aguaceros en Cuba. Pueden ver ustedes, sigan observando estas imágenes que en su ruta a la tierra dentro de pues hasta desaparecer informó en el centro. Esto pues es la situación actual que viven nuestros hermanos de El Salvador. Como le comentábamos a un principio, los llamamos a la calma. Mantenga la calma, recuerde también tener los elementos necesarios de emergencia para evitar también cualquier catástrofe. Y hablando también de otro tema, la migración, en muchos casos se convierte en parte del sueño de superación de miles de guatemaltecos. Sin embargo, no todo es color de rosa cuando esto se realiza de forma ilegal. Tienen que anotar, tienen que investigar y tratar de informarse si efectivamente lo que le están ofreciendo pues, es bueno, seguro. Estas son las medidas que deben tomar quienes desean migrar a otro país para no correr riesgos. Principalmente informarse de cómo desplazarse al exterior legalmente. Averiguar sobre las condiciones, las distintas visas que existen. Visas para trabajadores de servicios, para trabajadores agrícolas, para trabajar en México. Migrar de manera regular es posible también. Pero eso también tiene que ver con las cuotas que los estados están dando a nuestros países sobre cuánta gente puede migrar o a cuánta gente le van a autorizar al año. Eso tiene que ver en función también de que hay muchas personas que están migrando en situación irregular, no logran obtener papeles. Secuestros, explotación sexual y desapariciones son los sucesos por los que pasan migrantes durante su trayecto hacia Estados Unidos. El narcotráfico es uno de los motivos por los que se incrementan estos hechos delictivos en México. Más adelante le estaremos brindando más información con respecto a la tormenta tropical Selma, que estaba programada para que fuera sensible en el territorio guatemalteco. Gracias a Dios, se alejó a costas de El Salvador. Pero más adelante le daremos más información. Vamos a un pequeño corte comercial, pero enseguida estamos de vuelta con más. Estamos de vuelta con más información, y es que la tormenta tropical Selma se convirtió en depresión tropical, disminuyendo su fuerza. Se esperaba que impactara en Guatemala, pero cambió su trayectoria. La principal prevención por Selma se había originado en la costa sur, sin embargo, ahora no existe riesgo. Este se ha desviado debido a la alta presión que tenemos en el norte del país. Esta alta presión, que es aire frío, no permite el paso del sistema tan fácilmente, y eso ha desviado su curso hacia El Salvador. En este momento la tormenta tropical ya se ha debilitado a depresión tropical sobre El Salvador y no ha generado lluvias tan copiosas como se había previsto principalmente. Sin embargo, sí hemos tenido lluvias muy importantes, principalmente en el área del oriente, el área central y el área del occidente. Esto es normal debido a que estos sistemas generan mucha lluvia y mucha entrada de humedad. Pese a ello, este sábado amaneció con lloviznas leves y neblina. Para esta semana permanecerá el descenso de temperaturas, advierte el INSIBUME.
Asimismo, la velocidad del viento sí aumentó en el área de suroriente como se había esperado. Sin embargo, las velocidades, gracias a Dios, no tuvimos tan fuertes como las esperábamos si hubiéramos tenido este sistema dentro del territorio. Ya que este sistema de alta presión va bajando lentamente sobre el país, tendríamos lo que es normalmente durante el periodo de tiempo frío, que sería viento acelerado del norte en el área central, temperaturas un poco más bajas y secas en la mayor parte del territorio, así como se ha venido presentando en el área norte y el Caribe del país. Asimismo, en el área norte y Caribe, debido a esta circulación de alta presión, es normal que tengamos lluvias copiosas, principalmente en el área del Caribe, debido a la entrada de humedad del Caribe. Sin embargo, sería principalmente en esos sectores montañosos donde las lluvias serían más copiosas. El área del Petén podríamos llegar a tener temperaturas un poco bajas en el amanecer debido a las temperaturas frías y secas. Y asimismo, el área del oriente también podríamos llegar a tener algunas temperaturas un poco bajas. Ya hemos amanecido con temperaturas entre 6 y 8 grados en la semana pasada y podríamos volver a tenerlas en esta semana. Con imágenes de Fernando Hernández, reportó Sandy Monroy. El Ministerio de Comunicaciones presentará un informe de daños en las carreteras, puentes e infraestructura tras el copioso invierno del 2017. Durante la primera semana de noviembre se espera finalice por completo la temporada de lluvias en el país, por lo que la cartera de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda realizará el reporte de daños en carreteras y puentes. El titular de la cartera informó sobre algunos de los puntos más dañados. En puentes tenemos... Ahorita el viceministro va a Oneida, que es en el área de Izabal. Ese es uno de los puentes más complicados, el de los Amates que se nos cayó, que son puentes peatonales algunos, no son puentes de paso de vehículos, pero siempre son importantes porque comunica a las comunidades. Entonces en Izabal es donde tenemos daños y en la parte del Polochic. Ahí es donde más se nos ha afectado. Vamos a ver la cuantificación de daños. En relación a los tramos carreteros, los puntos críticos en estos momentos son el acceso a Sibinal San Marcos, la carretera que conduce a Panzos Alta Verapaz y el kilómetro 246 de la ruta al Atlántico, así como el tramo entre San Julián y el puente Chascú. Y por otro lado, pues también fueron inaugurados los trabajos de reconstrucción del tramo carretero que comunica de Santa Elena Varillas, Villacanales, con la carretera a El Salvador. El tramo que presenta severos daños tiene una longitud de 11.39 kilómetros y conecta la aldea Santa Elena Varillas en Villacanales con la carretera a El Salvador. A la inauguración asistió el presidente de la República, Jimmy Morales, el ministro de Comunicaciones, Aldo García, y autoridades ediles. Ahora pues, Dios mediante, empezamos los trabajos. De acá, el ministro se va para Guanagazapa también a inaugurar un trabajo similar a este. Y Dios mediante, podremos estar dando inicio a cerca de 60 obras de aquí a finales de noviembre. Y muchas obras que se necesitan hacer, pues estarán iniciadas ya a partir de este año. Durante su visita, los funcionarios fueron cuestionados por un video en el que se observa a un participante de la vuelta ciclística caer aparentemente por el mal estado de la carretera. El ministro de Comunicaciones dijo que ese era un tramo a cargo de Odebrecht, en el que ha costado trabajar. Esos datos los tenía el presidente de la Federación de Ciclismo, se le avisó, pero creo que el paisaje, las condiciones tampoco eran tan extremas. De repente pudo haber sido un desequilibrio del pedalista, la verdad lo desconozco. No he visto el video bien, así es que de todos modos se le avisó. Ahora, por ejemplo, ahorita está la vuelta en Champerico y está nítida la carretera. En el tramo de Santa Elena Varilla se invertirán cerca de 22 millones de quetzales. Además, en 2018 se invertirán 70 millones más para planos y estudios de reparación de carreteras, informaron los funcionarios. También anunciaron que el 23 de noviembre serán inaugurados dos tramos terminados en Suchitepeques y el 28 el libramiento de Barberena Santa Rosa. Estamos de vuelta con más información, ya que varios guatemaltecos aprovecharon el fin de semana para visitar las tumbas de sus familiares, llevándoles flores como muestra de su cariño que a pesar de los años aún persiste.
Con sentimientos encontrados, varios guatemaltecos se dirigieron al cementerio general para decir presentes ante las tumbas de sus familiares, dejándoles saber que a pesar de la muerte, siguen en sus pensamientos. A mi esposa. ¿A su esposa? Sí. Acaba de fallecer. Sí, entonces venimos ahora porque ya al mero día hay mucha gente. Porque está mi papá, una mi nieta, una mi sobrina, y varios familiares muertos aquí. Entonces, es la fecha que... Bueno, yo vengo todos los domingos, ¿no? Pero miro más gente hoy, ¿no? Porque ya después ya no viene la gente. ¿Te visitaste? A mi esposa. ¿Hace cuánto murió ella? Hace 4 años. ¿Es tradición ya venir cada año? ¿Usted viene a los fines de semana o cómo es que se organiza? No, lo que aprovechamos ahora es por la fecha que cayó, ¿eh? Entonces los días, ya el 31 primero, demasiada gente. Entonces aprovecho mejor hoy para venir a implorarla. Es algo que, como dicen, solo el tiempo lo puede ir calmando y solo Dios es el único que le da la paz a uno. Pero sí se vienen muchos recuerdos. ¿Quién viene a visitar hoy? Mi mamáita linda. ¿Hace cuánto tiempo falleció? Viera que tiene como 6 meses, más de 6 meses de haber fallecido. Pero eso obviamente es para que el Señor nos hace un llamado. Son cosas que vienen, es por algo bueno, ¿no? Él nos los presta para que lo gocemos en esta vida. Y cuando estuve en vía también, me vinieron tropiezos, pero que no quisiera, digamos, precisamente que me vinieran. Es por cuestión de que el Señor así lo permite, pues, ¿verdad? ¿Qué recuerda usted de su mamá? Cosas lindas, cosas maravillosas. Más decirle que el cariño que ella nos daba es un cariño incondicional. Es más que una herencia, Sandy. Es algo muy, muy precioso para mí, por cuanto ella fue un amor. Discutiblemente, el amor de madre es infinito. Que no se compra ni se vende, es un amor que nace, reproduce y se desvanece, pues, ¿verdad? Ya venimos a adornar. ¿Y a quiénes viene a visitar usted? A mi mamá, a mi papá, a mi hermano. A ellos venimos a adornar ya. Ya, esto es una tradición, ¿verdad? ¿Hace cuántos años usted viene? 37 años. 37. Muchos decidieron acudir este fin de semana para tener más tiempo y tranquilidad en un momento especial donde recuerdan a quienes se encuentran en la eternidad. Es que en la actualidad se ven muchos negocios de personas que elaboran lápidas. Pero escuche bien, porque ver a una mujer que realice esta labor es verdaderamente sorprendente. Conozcan a continuación la historia de doña Miriam Campos. Hoy, en Historias que son noticia, le presentaremos la historia de doña Miriam, una mujer emprendedora de 55 años que trabaja diariamente en el interior del cementerio general de la zona 3, elaborando lápidas. Hay varios diseños para poderlas trabajar. Hay a cincel, hay a láser, hay tallado, a burbia, de todo tamaño. ¿Y cómo aprendió usted? Cuénteme. Pues viendo se aprende. El que tiene la necesidad de aprender, ¿verdad? La necesidad lo obliga a uno a hacer las cosas buenas. Cuando y siempre hay que ganarse el pan honradamente, ¿verdad? ¿Qué es lo más difícil de hacerla? Mire usted, todo es difícil, ¿verdad? Todo es... Es difícil, pero cuando uno ya aprende, ya todo ya no cuesta, ¿verdad? ¿Y lo que usted está haciendo en estos momentos qué es? Ahorita es poniéndole el dorado para que se vea la página bien, así como están donde están las manos, ya queda así. Cuando las personas vienen a pedirla, ya solo se le graba lo que es la leyenda en la Biblia. Aquí ve el nombre, las fechas, así como está la otra allá arriba, ¿verdad? Entonces ya después, dependiendo cómo los quieran las personas, si es para llevarla a otro cementerio o ponerla en este cementerio, ¿verdad? Doña Miriam tiene 30 años de laborar en el mismo lugar, dejando plasmados los mensajes que los dolientes le solicitan para los difuntos. Pero el negocio cada vez es menor. Y ya no hay mucho negocio, no es como en aquel entonces. En aquel entonces toda la gente tenía facilidades casi de hacer una lápida, ahora ya es rara la persona que compro una lápida, y ahora está bien, está dura la vida. Yo las estoy dando lo que con una jardinera y una pestañita a 4.50 y con una solo la lápida a 3.50, dependiendo los tamaños, ¿verdad? El negocio de las lápidas es el único medio que doña Miriam tiene para sobrevivir. Aquí saqué avance a mis hijas y todo.
¿verdad? Este es el único lugar durante 30 años que me vine a quedar aquí a trabajar, pues de aquí he mantenido a mi familia. ¿Y cómo se siente usted al realizar esto? Re bien, me gusta. Sí, me gusta mi trabajo. ¿Cuáles son sus herramientas especiales o principales que nunca deben faltar? Mire, aquí lo único que nunca tiene que faltar, póngale por decir, las escaleras, que son lo más principal. Son las escaleras para atender al público cuando viene a poner flores, póngale a adornarles, a limpiar las tumbas de por mes. Eso es lo que más a nosotros nos da, un poco siquiera para mantenernos, porque ya la venta sí está, pero ya quedé como ya no da. ¿Verdad? Más la gente viene, aunque no tengo una lápida, pero vienen a poner un manojo de flores, uno los atiende y con eso ya se está ganando la vida. Pese a las luchas de salir adelante, doña Miriam no cesa las ganas de seguir haciendo lápidas y lo hará hasta que Dios se lo permita. Y es que alumnos de la Universidad Mariano Gálvez hicieron una donación muy importante a los socorristas del Casco Negro. La historia a continuación nos la cuenta Luis Fernando Mencos. Recientemente, alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Gálvez, sede en Naranjo, como parte de un proyecto de vida dinámica y social organizado por los abogados en formación, visitaron la segunda compañía de bomberos voluntarios Colonia El Rosario, donde hicieron entrega de botiquines de primeros auxilios, así como un desayuno de convivencia con el cuerpo de socorro. Pues este proyecto comenzó aproximadamente hace 2 meses. Realmente nosotros queríamos realizar una tarea que nos concientizara como grupo a ayudar hacia alguna institución. El día de hoy lo hicimos al Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la verdad es que es una experiencia muy bonita. El curso de Desarrollo Humano y Profesional está dedicado a impartir principios y valores, y esta actividad precisamente es la práctica de esos principios, entre ellos la generosidad, la solidaridad, y que los estudiantes pues pongan en práctica los principios. La gran labor que hacen los compañeros bomberos es un gran trabajo lo que ellos hacen por toda la sociedad guatemalteca. Me ha dejado una experiencia muy importante porque cada uno de nosotros hemos venido a compartir con los compañeros bomberos. En realidad son cosas que nosotros no sabemos, y el día de hoy nos estamos enterando de la labor que ellos hacen al ayudar a cada uno de nosotros. Nos enseñó aquí el comandante cómo se ponen el traje, cuánto tiempo me estaba entendiendo que tienen 36 segundos para, después de una llamada de alerta, ponerse el traje y salir desde el momento en que abren el portón y la unidad. Son 36 segundos los que tienen que llevarse como máximo. En nombre del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Gálvez, pues le damos las gracias por tomarnos en cuenta en su proyecto. Yo creo que les voy a dar las gracias en nombre de las personas a las cuales nosotros esta donación que ustedes están haciendo, la vamos a utilizar con ellos, ya que es cierto, nos están haciendo entrega a nosotros para que cada uno de nosotros lo tengamos en las ambulancias o en nuestros botiquines, pero a la vez yo pienso que a la sociedad guatemalteca es a la que ustedes están aportando y ayudando de gran manera, porque a la hora de que ellos necesiten de nuestra asistencia, pues por lo menos contamos con los insumos necesarios para poderlos ayudar, ¿verdad? Así es que muchas gracias por este donativo. 19:49, momento de una breve pausa, pero enseguida estamos de vuelta con más aquí en Telediario. Hilden. Estamos de vuelta con más aquí en Telediario, historias que son noticia. Varios guatemaltecos celebraron con devoción a San Judas Tadeo y con fe fueron entregadas varias ofrendas. A continuación, le presentamos todos los detalles.
para la comunidad jesuita. Es un verdadero gusto poder celebrar este día tan especial dedicado a uno de los apóstoles quizás con mayor arraigo y mayor difusión en nuestro país, como San Judas Tadeo. Por dicha, tenemos algunos especialistas como el doctor Fernando Urquizú acá en Guatemala o el doctor Milton Machuca en Estados Unidos, quienes se han dedicado a investigar justamente este hecho social, pero más que social, de espiritualidad alrededor de uno de los 12 apóstoles que conformaron ese, por decirle así, equipo que acompañó a Jesús de Nazaret en su vida pública, y que eso lo convierte en una figura muy relevante dentro de la espiritualidad y dentro de la tradición guatemalteca, especialmente en la ciudad de Guatemala y especialmente acá en La Merced. ¿Cuántas personas asisten el día 28 de octubre de cada año? ¿Cuánto se espera este año aproximadamente? Bueno, este año, por ser sábado, esperamos que asistan más de 50.000 personas durante el día. La iglesia ha estado abierta desde las 4:30 de la mañana y va a estar así hasta las 9 de la noche. Así que, pues, esperamos que los devotos de San Judas asistan masivamente. ¿En qué año empieza a tomar más devoción San Judas Tadeo acá? Bueno, el cuadro que ustedes están viendo es un cuadro que data aproximadamente de 1756. Es un cuadro que forma parte del apostolado de la Merced, que decora justamente este templo en la nave central. Y eso quiere decir que San Judas está presente, por lo menos en forma física, desde el siglo XVIII. Sin embargo, la devoción como tal es una devoción del siglo XX. Coméntanos, ¿desde hace cuánto están ustedes acá hoy? El día de hoy estamos desde las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, y esperamos irnos hasta que el cuerpo aguante. Generalmente eso viene siendo como a las 9 de la noche, cuando ya hemos tratado de servir toda la comida que muy amablemente muchos creyentes y fieles de San Judas vienen a regalar, así como nosotros. Entonces, básicamente es todo el día que nos mantenemos acá sirviendo comida a todos los que vienen a visitar el día de hoy a San Juditas. Oremos, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio. El día 28 de octubre ha llegado y muchos guatemaltecos han madrugado para venir a festejar a San Judas Tadeo. Muchos lo reconocen como el santo protector de las causas nobles y difíciles. Es un protector, es el amigo de muchos guatemaltecos. La fiesta ha iniciado desde la noche anterior. Hoy podemos observar multitud de personas que vienen a venerar a la imagen de San Judas Tadeo, pero vamos a conocer a fondo las increíbles historias, los milagros que la gente dice haber recibido de este santo, que es muy querido por todos los guatemaltecos. A las 5 de la mañana que vine a la serenata de San Judas Tadeo, quiero agradecerle a Dios, a él, por los milagros recibidos. La verdad es que le tenemos mucha fe y miramos pues las multitudes de peregrinaciones que están entrando, ¿verdad? Porque ha hecho muchos milagros San Judas Tadeo. ¿Nos podría compartir algún milagro que hayan ustedes recibido de San Judas Tadeo? Sí, mi mamá cuando no tenía trabajo siempre le iba a pedir a San Juditas de que le ayudara a conseguir un trabajo porque no tenía, y se le cumplió a ella tener su trabajo. Y gracias a Dios lo tiene todavía. ¿Hace cuánto tiempo vienes a venerar a San Judas Tadeo? Tengo 10 años de asistir a esta fiesta, es una algarabía. Es algo muy bonito compartir todas esas experiencias aquí con la gente, la cultura en Guatemala, muy bonito. ¿Desde a qué horas está acá celebrando San Judas Tadeo? Desde las 4 de la mañana están. ¿4 de la mañana? Sí. ¿Cuánto tiempo tienen de venir a festejarlo? 2 años. 2 años tenemos. 2 años. Sí. ¿Algún milagro que ya les haya concedido San Judas Tadeo? Pues como el primer milagro es por mi hijo que no tenía trabajo y él empezó a venir, así nos dijo a nosotros. Entonces ya nosotros empezamos a visitar y a pedirle a San Judas Tadeo que nos dé nuestro trabajo, que tengan ellos y la salud y todo eso y la enfermedad. Yo qué familia, ¿verdad? Lo que digo.
atención al siguiente video, porque cuando en verdad se quiere, definitivamente se puede. Vea usted, este hombre brasileño vio la necesidad de poner un gimnasio en su barrio, pero no tenía los recursos necesarios para poder realizarlo. Así que con mucho ingenio y ayuda de varios amigos, logró construir máquinas en una versión similar a las originales de cualquier otro tipo de gimnasio. Hoy, este gimnasio está abierto al público en un barrio de las favelas del Río de Janeiro. Vean ustedes la inteligencia de estos jóvenes que hicieron algo impresionante. Bueno, verdaderamente sorprendente, como usted lo pudo ver a través de las imágenes en su pantalla. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, pero mañana los esperamos en punto de las 7 de la noche con más información. Feliz noche.